TV Show. Hace 30 años la República Dominicana vivió uno de sus peores momentos, el cual fue el asalto peor gestionado por las autoridades, realizado al Banco del Progreso de la Avenida Independencia con esquina Socorro Sánchez. La misma se llevó a cabo exactamente el lunes 1 de marzo de 1993, a las 2 de la tarde. En ese momento se dispararon todas las alarmas del país, efectuándose un asalto a mano armada, la cual estaba siendo ejecutada por un enmascarado en el banco. La tensión que se vivía eran tan grandes que mantuvo a la población en suspenso, ya que este duró más de 12 horas encerrado en el banco con varios rehenes. Todo inició cuando el médico cirujano Cristóbal Elicio Payano Rodríguez, agobiado por las deudas que este tenía en ese momento, decide, con el rostro cubierto con una máscara de payaso, tomar como rehenes a varias personas mientras asaltaba el Banco del Progreso. Quien da la voz de alerta es una joven embarazada, la cual en ese preciso momento estaba conversando con la gerente de recursos humanos de la sucursal principal, quien era la esposa de Payano. Pero para su sorpresa no se imagina que quien está asaltando el banco era su marido. Rápidamente la policía rodeó el lugar, así evitando de que este huyera con una gran suma de dinero. Durante todo el tiempo que el hombre de la máscara estuvo atrapado con los rehenes, este roció con gasolina diversos objetos y algunos lugares del banco, provocando varios incendios, y así tratando de presionar a las autoridades que desde afuera trataban de negociar con Payano su rendición. ¡Cógelo! ¡Mira! ¡Cógelo! ¡Mira! ¡Cógelo! ¡Cógelo para que hable con el general! ¡Cógelo! Horas más tarde, el hombre de la máscara ordena a una rehén buscar la llave de un vehículo que estaba parqueado fuera del banco. El policía que estaba a cargo de la operación trataba de convencer a Payano de su rendición. Realizando una jugada maestra, la joven es rescatada por el comandante. A causa de esto, el coronel Mario Peguero pierde la confianza que este había ganado con el asaltante enmascarado. A medida que pasaban las horas, la tensión aumentaba entre los espectadores, especialmente cuando no se puede observar nada, ya que Payano, el asaltante enmascarado, había ordenado que cerraran las cortinas y que se apagaran las luces. Entre periodistas militares y mirones se encontraba Ramón Carmona, que se desempeñaba como corresponsal para el canal Eco de la cadena mexicana Televisa. Ramón Carmona expresaba, mediante su experiencia en situaciones parecidas a este, pronosticaba un desenlace fatal. También relató que su experiencia en golpes de estados y guerras le decían que eso iba a terminar muy mal, porque no había un mando que supiera gestionar la situación. Ese día demasiadas personas mandaban, ya que para esa época la inexperiencia que tenían los mandos policiales y militares eran dramáticos, no estaban preparados para estos sucesos, saliéndose de control la situación. Distintas figuras públicas estuvieron realizando negociaciones, tales como el director del periódico El Nacional, Radamés Gómez Pepín, Freddy Veras Goico, el sacerdote Francisco Reus y el entonces alcalde, Rafael Corporán de los Santos, junto a Monseñor Francisco José Arnaiz. General, ¿no le puedo poner condición? No, espera que esa gente se va a poner. ¿Aló? ¿Sí? Sí, por favor, lo podemos sentar como la quiera. El dos de... uno de los dos, él lo prefiere usted. Estaba el cardenal y dos de las muchachas y una se quedó. Incluso el mandatario de la época, Joaquín Balaguer, el cual este le ofreció un salvoconducto a Payano para irse del país sin ser juzgado. Sin embargo, lo que a este le interesaba era escapar con dos rehenes, más Monseñor Arnaiz y Corporán. El plan de Payano era, mediante un teléfono celular, indicar más tarde dónde este dejaría a los rehenes. Él necesita salir con dos personas, un señor Arnaiz y un celular abierto desde que él salga de aquí. Él a los 10 minutos le va a indicar, un señor Arnaiz puede ir hablando con ustedes todo el tiempo. En ese momento, Carmona, al igual que el psiquiatra y comunicador Máximo Tutín Veras Goico, advirtieron a Freddy que no saldría vivo del asalto, ya que el plan de Freddy era intercambiarse por un rehén, confiado en que este podría convencer a Payano de la locura que estaba cometiendo. Fue entonces que Tutín, en calidad de experto de la salud mental, le expresa a Freddy, en un diálogo presenciado por el periodista Luis Eduardo Lora,
mejor conocido como Uchi Lora, que no se trataba de un delincuente cualquiera sino de un psicópata. La desesperación del asaltante no era por obtener el dinero para saldar sus deudas, sino la incertidumbre de si lograría escapar sin ser identificado, por eso solo expresaba la consigna, fuego o muerte. Pasada las 12 de la madrugada las torturas continuaban, Payano las empapaba con más gasolina mientras en un edificio antiguo las autoridades se reunían, para seguir las negociaciones y así poder brindar una solución. Por otro lado, Freddy desde el programa Punto Final, logra comunicarse con la gerente de la sucursal, la cual en ese momento era la señora Gilda Suero. Él podría salir como señora Arnay, pero sin ninguna de ustedes. Eso es lo que está proponiendo las autoridades. Él dice que no. Él dice que tiene que ser. Este le manifestó a Gilda en la llamada telefónica la advertencia que puso en suspenso a toda la ciudad. Payano decía que en 5 minutos daría de bajas a una de las rehenes frente al cristal del banco, para que todos los espectadores supieran que él no estaba jugando. Y al parecer no lo estaba, ya que este con un cuchillo torturaba a doña Gilda, pasando la navaja por su espalda mientras ella imploraba en televisión nacional que no la lastimara. El nerviosismo, la ansiedad y la desesperación del señor con careta de payaso era tal que cumpliendo su promesa realizada antes, Freddy se paró con la conserje del banco, quien en ese momento era Alejandrina Figueredo. Se colocó de espalda al ventanal de vidrio y con su rostro frente al reloj, para que contara los minutos que le restaba de vida. Junto a otros periodistas que cubrían el hecho, se encontraba Uchi, quien al ver cómo el terror y el pánico torcían el rostro de la conserje, se acercó para mediar con el enmascarado, quien le hizo entrar de espaldas al establecimiento. Payano ordenó a una rehén que requisara a Uchi y posteriormente lo empapó con gasolina. «Me tocara matarte a ti», le dijo Payano a Uchi. A lo que este respondió sarcásticamente, te lo van a agradecer, puesto que en sus ejercicios periodísticos, acostumbraba a denunciar los crímenes cometidos en la época de Balaguer. Pasaron 12 horas del inicio del atraco, cuando Uchi abrió la puerta del banco salió escoltando a Payano. Doña Gilda iba a su derecha. Celeste Paulino era la siguiente, mientras que en el otro extremo estaba María del Carmen Cabral. Uchi iba con las manos sin atar, porque era quien conduciría a Payano a su destino, mientras que la gerente y su asistente estaban amarradas al antebrazo del doctor. La persona que boicoteó el escape fue el coronel Durán. Este recursó un disparo fallido que realizó desde un balcón sobre el banco. El brazo de doña Gilda fue la que recibió la primera bala. El dolor era inexistente hasta que Payano se apoyó en él para disparar con una pistola calibre 9 milímetros hacia donde Mari del Carmen Cabral se había escondido, aprovechando el desconcierto causado por el primer disparo. El caos retornó cuando utiliza a Uchi como escudo, amenazándolo con la pistola colocada en la nuca y advirtiéndole que llevaba un encendedor. Tras escaparse Cabral, el asaltante sacó a la conserje del banco para que supervisara de que el carro estuviera libre de policías. El tercer disparo fue el detonante que inició la penúltima balacera. Uchi y Alejandrina, estos estaban en los extremos, salieron corriendo y al momento Alejandrina recibe un disparo, realizado por el enmascarado, disparo que le atravesó la espalda mientras que el periodista Uchi Lora quedó ileso. A doña Gilda la hirieron con 2 balas más, y se desploma en el piso con heridas causadas por el asaltante y la policía. Pero la que no corrió con suerte fue la asistente de la gerente, quien estaba a pocos días de contraer matrimonio. Esta recibió varios disparos, uno de ellos en la frente que aunque no murió de inmediato terminó quitándole la vida. El enfrentamiento no terminó hasta que uno de los francotiradores le realizó 2 disparos al asaltante enmascarado, uno en cada ojo, pero antes con solo algunas heridas de bala. El asaltante se resguardó tras un escritorio dentro del banco, y este respondió con más proyectiles a los militares que se acercaron para dar de baja al hombre que puso a todo un país en suspenso por más de 12 horas. Esto es Dari TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido basado en hechos reales. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima.